Bueno, en esta semana no hubo sesiones porque en las semanas anteriores hemos sesionado dos veces a raíz de la situación económica que había con la inestabilidad del dólar. Ahora, bueno, nos está dando tranquilidad, pero se estaba trabajando un proyecto que es el de Hábitat. Y bueno, en eso voy a rescatar la predisposición de los siete concejales, que los siete, bueno, los seis y yo acomodaron sus tiempos para sesionar dos veces con toda la logística que eso implica y poder sacar adelante el proyecto de Hábitat. Los siete dieron quórum, no todos lo aprobaron, pero yo rescato el hecho de que los siete hayan estado presentes en más de en las ocasiones que se los ha requerido. Aprobamos el proyecto de Hábitat, que es una etapa importante para la ejecución de la obra de cordón cuneta. Y digo importante porque está en el marco del proyecto de Hábitat que beneficia al sector del barrio San José Obrero. Y sabemos que la urgencia era por esta temporada estival que se avecina, porque eso contribuye a mejorar el desagüe y evitar que algunos sectores vuelvan a negarse, como en alguna ocasión pasó. Concretamente, el 2 de abril del año pasado tuvimos ese inconveniente. Y con esta obra empezamos a empezar a sanear un espacio que tiene problemas con el escurrimiento del agua de las precipitaciones, y era muy importante por esa cuestión, por un lado, y por la otra cuestión de la variación de los costos de los materiales. Así que se pudo aprobar con 5 votos a favor y 2 abstenciones. Bueno, en este caso las abstenciones, ¿se puede decir cuáles fueron los fundamentos que se utilizaron? Sí, bueno, las abstenciones fueron de los concejales de Unión por Córdoba. En este caso ellos han mantenido una coherencia con lo que ya venían haciendo en otras ocasiones con respecto al proyecto de Hábitat, que no habían aprobado ya lo que era agua, lo que tenga que ver con cloacas, ¿no es cierto? Ellos entienden que independientemente de que hay un control estricto por parte de la Nación respecto de la ejecución de la obra, ellos siguen teniendo ciertas desconfianzas respecto de la certeza con la que se pueda llegar a financiar la obra y la certeza de que se termine ejecutando. Por suerte se viene haciendo y se viene cumpliendo, y hay un órgano que es el gobierno de la nación que controla estrictamente desde Buenos Aires el movimiento de las cuentas que se abren para la ejecución de esta obra. Así que bueno, uno respeta, ellos lo pensaron así. Por lo menos digo, rescato el hecho de que hayan estado presentes para dar el quórum y debatir. Y bueno, esto es así, en la democracia no pensamos todos iguales y ellos votaron, se abstuvieron. No votaron en contra, pero tampoco lo aprobaron. Y después sí, del bloque Córdoba Podemos aprobó el proyecto y los cuatro concejales del oficialismo aprobamos también los proyectos de hábitat para el barrio San José Obrero. Alejandro, otro de los temas que estaban en comisión tiene que ver con el periodo estival también, con un trabajo de defensa civil que se había presentado, que tiene que ver con la seguridad, sobre todo en la costanera de Sanáez. Así es, y bueno, en el curso de esta nota ustedes podrán ver que estamos bajo las influencias climáticas de un viento y con el anuncio de algunos tipos de alerta que ya me salgo del tema un ratito, pero es nada más que para pedirle a los vecinos que estemos un poquito alertas y atentos a las condiciones climáticas. No entrar en pánico, esto lo decimos siempre, pero miremos siempre para arriba a ver cómo está el cielo y escuchemos a veces los informativos para cuando se den alertas respecto a las condiciones climáticas para resguardarnos nosotros, nuestros bienes, nuestros seres queridos. Y respecto de lo de defensa civil, se debatió, se puso en claro algunas cuestiones que generaban dudas relacionadas con el sistema de banderas. Se hicieron algunos aportes al proyecto, que eso rescato también de todos los bloques, de las dos minorías, como también del oficialismo, con relación a comunicar esta iniciativa legislativa a órganos del orden superior y que tienen jurisdicción sobre nuestro río, en el caso del Ministerio de Agua, Energía y Ambiente, Recursos Hídricos o ex-DIPAS, también a la gente del Ministerio de Gobierno, donde está Claudio Viñeta y donde está Sergio Baigorria, que estén al tanto de que hemos legislado sobre la jurisdicción de ellos, pero para alertar a los vecinos que hacen uso del balneario en caso de crecida del río. Así que agradezco a los bloques de la oposición que hicieron esos aportes. La ordenanza salió y por suerte ya se puede empezar a trabajar para esta temporada estival con relación a la concientización, en primer lugar, y después, en segundo lugar, en la operación directa cuando tengamos las alertas de la crecida del río. Bueno, de hecho, justamente ya hace unos meses se viene trabajando con respecto a esto. Los mástiles ya están instalados a lo largo de la costanera. Sí, quedaba uno solo pendiente y que para eso habíamos esperado justamente un dictamen de la Junta Municipal de Historia, porque hay uno que tendría una ubicación estratégica y que sería en el puente
carretero. Entonces, dado que es una estructura arquitectónica con una importancia inusitada para lo que es el patrimonio de nuestra ciudad, queríamos el dictamen de la Junta Municipal de Historia, que nos dijeron que sí, que no se trata de una estructura que vaya a alterar la fisonomía arquitectónica del puente, así que a partir de eso nos han permitido que podamos instalar ahí un mástil y que nos va a permitir alertar a un sector importante de la costanera. Así que contentos por esa iniciativa que también se da. Yo creo que todo esto va sumando. No hemos encontrado en la provincia de Córdoba sistemas de alerta legislados, sí mecanismos que operan de manera mecánica, pero no están legislados. Y creo que estamos siendo pioneros en esto, como también lo hicimos con la bibliografía, con el cuadernillo de defensa civil, que de hecho de la provincia lo han solicitado para trabajarlo a través del Ministerio de Educación. Así que va a ser un orgullo que Villa del Rosario sea pionero en lo del cuadernillo, pionero en esto de legislar también respecto de las alertas. Así que bueno, más que satisfecho con lo que se viene haciendo en defensa civil, que nunca alcanza, pero venimos trabajando.